Well, hello everyone. We'll begin here in a few seconds, so be ready. Hi, good afternoon. I'm Hi, good ready. afternoon. Good afternoon. Welcome. Welcome. It's a pleasure. All right, yes, it's a pleasure Good seeing you all again. afternoon. Hi, welcome, welcome. Let me Good afternoon, teacher. Hi, good afternoon. Welcome. So we'll begin here. Get ready for everyone to start joining. And it's already 1 o'clock, right? Sí, ya son la una en punto. We will begin. Hello, everyone. Welcome. It's a pleasure seeing you here today. Another day. And remember that no class tomorrow, right? Only Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Good afternoon, teacher. Hi. Hello. Hello, Tammy. Welcome. Okay. How's everyone doing? Everything okay? Everything good? Did you eat lunch? ¿Almorzaron? O for those that haven't, provecho. Van a iniciar. No. No, dice alguien. Okay, no, no lunch yet. Okay, let me see. Okay, so I would like to thank you all for participating in the discussion forum, right? Vi ahí que algunos ya se pusieron bien activos ahí a dar sus comentarios, a dar sus ejemplos, right? And that is very interesting. It was a pleasure to read some of them, right? Estaba analizando ahí algunos. Very good job, good participation. And we have some very important points that we are going to cover today. Vamos a tocar algunos puntos ya principales, ya no vamos a ver lo que miramos ayer, ¿verdad? La introducción de todo lo que es los requerimientos, eso ya lo miramos ayer. This is class number two. I am your facilitator, Mr. Henry. And this is beginner one, lo que es principiante uno. All right. So these are the topics. Introduce yourself. Oh, sí, ayer lo pusieron en a discussion form. But today we are going to do it with unas actividades que tengo para ustedes en relación con possessive adjectives y si hay tiempo y al final empezaríamos también a concluir con el alphabet. ¿Okay? El alphabet. No se preocupen, recuerden que son 2 semanas para cubrir 1, 2, and 3, right? Son 5 secciones, so don't worry. Don't worry. Let me see. We have here a few students here. And let me see. Vamos a ver aquí. I'm going to begin with a little bit of the topics. Let me see. Vamos a ver aquí. Okay, well, I'm going to show you. Ya les demostré ahí en la diapositiva prácticamente los temas. Now I'm going to put lo que es la plataforma. Okay? So here we have the platform. Right? Aquí prácticamente es el guía para todo, tomar en cuenta los temas. Okay, voy a empezar a apagar micrófonos. Desde que estoy escuchando allí atrás. All right, let me see. All right, great. Now we have here the first topic, which is basically introducing yourself. Como pueden ver aquí, ya participaron ustedes, which is good, right? Which is good. Y yo le di aquí un comentario también, right? Hello, welcome everyone. It's a pleasure to see your active participation. Okay. Algunos les di unas pequeñas correcciones, right? Con respecto a algunos errores ahí pequeñitos. Y ahí les di su observación. Okay. Now, I want you to basically, I know you've seen the video already, but let's listen to it. Para aquellos que no lo han visto, it's only 1 minuto, para el que es, let's listen to it. Hi everyone. 45 seconds. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program. Una pregunta, ¿lo escuchan?
Sí, yes. Teacher. Okay, thank you. Thank you. Which sí. Listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Now there, ahí prácticamente era la cómo darle greetings, cómo introducirse uno, right? Presentarse, how to introduce yourself with your name, right? We were doing a little bit, we were doing some practice yesterday before we finished the class, and let me see, Ricardo, can you give us an example para empezar ya with the activities? Hey. Hello. Hello. Can you give us your introduction? Hello, my name is... All right. Now, my name is Ricardo Maravilla. Okay. Thank you, Ricardo. Nice to meet you. Thank you. Welcome. All right. Now, ¿alguien más quiere participar? We're only going to do this a few times para avanzar con lo que está un poquito más complicadito, que son los possessive adjectives. ¿Alguien más quiere introducirse que no lo hizo ayer? Ya lo hizo el compañero como ejemplo. ¿Alguien más? Ingrid. Hello, my name is Yancy Garay. Okay. Well, welcome, Yancy. It's a pleasure. Nice to meet you. Okay. My name is Ingrid. My last name is Ordóñez. Okay, well, welcome, welcome. Nice to meet you, Ingrid. Thank you. Okay, as you can see, that is part of the examples. Y quizás están diciendo, yeah, teacher, pero eso está facilito. Yeah, lo que vamos a hacer es que vamos a unir esto, lo introduction, y después, ya van a ver, ahorita lo vamos a hacer. All right? So, that is basically the first part, which is basically the introduction, introduce yourself, your first name or your last name or your complete name, su nombre completo. Now, let's look at this part, the possessives, possessive adjectives. Estos son los posesivos, pero se le llaman adjetivos. Okay, let's look at it. Y aquí sí vamos a saltar de aquí a las actividades que les tengo para hoy. Pero vean. Hi everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see. If I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be her. So, for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike.
His name is Peter. Her name is Jane. Is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Okay, let me pause it right here. Déjame dar una pausa aquí. I'm going to give you an example, okay? Aquí prácticamente es cuando uno está hablando con alguien o usted mismo se está introduciendo, como lo hizo Ricardo y Ingrid en Yancy. Pero hagámoslo también en tercera persona, in third person, okay? So, como ejemplo, we're going to do the example. I'm going to show you an example. My name is Henry. Right? My name is Henry. Digamos que yo estoy, Ricardo, active su micrófono, por favor. Can you activate your microphone? Okay, bye. Ready. All right, great. So I'm speaking with Ricardo, ¿verdad? Aquí estamos, digamos que estemos en grupo en breakout rooms. So as an example, my name is Henry. Ya me dijo el nombre de él, right? And I'm going to demonstrate to you. My name is Henry. Your name is Ricardo. Right? Su nombre, que yo estoy hablando él directamente. Entonces es nomás él y yo. My name is Henry. Your name is Ricardo, correct? Yes. All right, great. Now, aquí está Ingrid. Aquí está Yancy. Right? So, digamos que utilicemos nomás a Ingrid. Right? Digamos que nomás utilicemos a Ingrid. Ok, Ricardo, le voy a poner el micrófono ahí. Poco ruido ahí atrás. All right, let me see. So now, Ricardo, her name is Ingrid. Her name is, digamos que estemos los tres en una conferencia, right? My name is Henry. Your name is Ricardo. Her name is Ingrid. Y si hay alguien más aquí, digamos que esté Francisco, digamos que él esté aquí también entre nosotros como grupo, yo le voy a decir a Ricardo, his name is Francisco, right? El nombre de él es Francisco, right? Ya estamos hablando que en tercera persona, okay? My name, your name, his or her, la persona a la par o que está cerca, his para él, her, okay? Now, let me see. Ingrid, ¿me puede dar del ejemplo? Deme su nombre y dígame mi nombre y diga el nombre de Yancy. My name is Ingrid. Your name is Nancy? No. No. My name is Aus. Okay. Es a mí. ¿Cómo es usted? Your name is Henry. Eso, eso. Your name is Henry. ¿Y ahora el de ella? Her name is Nancy. Eso, very good. Good job. Yes, excellent. As you can see, we are using ourselves, nuestro nombre propio, and then con la persona que está hablando, y luego terceros. ¿Ok? Yancy, porque es ella, utilizamos her. Y si es él, utilizamos. ¿Y si fuera Ricardo? Ingrid. His name, Ricardo. Is. No se los olvide el is. His name is Ricardo. Excellent. Good job, Ingrid. Siempre va a ir el is. Okay? Okay. Hablamos de singulares. Very good. All right. Let me see. Como pueden ver, ese es el ejemplo. Ya les dimos el ejemplo porque ahorita lo vamos a poner en la práctica. Okay? Now, let's go back. Vamos a dejar el alfabet para último, porque quiero hacer esta actividad con ustedes. So I'm going to stop share, okay? And I'm going to go with the other. My own. Okay. So we have here. Introduce yourself, and then we're going to do the possessive adjective. Si queda tiempo, pues continuaremos con el alphabet, right? So today is Thursday, July 15th, 2021, or 2021. ¿Alguien me puede dar la fecha?
Necesito tres participantes. Oye, ne the date. Day night. Nelson. Thanks. Hello. Okay. Hello. Hi. Can you give us today's Thursday. Date? Thursday, July. Okay. Okay. 15. Okay. Primero es, no es July, es July. July. Eso. 15. 15. 50. Okay. 15. Suerte. 15. 15. 15. Okay. ¿Y ahora el año? 2021. Okay, very good. Recuerden que pueden decirle dos formas, 2021 o 2021, 2021 o 2021, okay? 2021 or 2021. Le voy a repetir, Thursday, July 15th, 2021 or 2021. Okay, let me, voy a llamar a alguien que no ha participado, que levantó la mano. Okay, let me see. Bueno, prácticamente los mismos que participaron. Bueno, ni modo. Ingrid, yo. Go ahead. Sí. Ingrid. Thursday, July 15, 2021. Very good, Ingrid. Nancy. Levantó la mano. Thursdays, July 15. 2021. Ok, nomás una observación, no ponga la, no pongamos la S, es Thursday. Thursday, la S Thursday. Al final, eso. Ok, Thursday, let me see. Adriana. Good afternoon. Hi, welcome. Good afternoon. Thursday, July 15, 2021. Very good, excellent. Tatiana. Tatiana? July 15, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Okay. Now that is the day. That is the date. Thursday, July 15th, 2021 or 2021. And this is class number two. And we will continue. Okay. Now, here's what we, lo que acabamos de ver ahorita como la práctica. Hello, my name is Henry. What is your name? Ahí en la, en la, en el videito que dice what, podemos utilizar what is, cuál es su nombre, right? What is your name? Y usted dice el nombre, right? Now, también podemos utilizar lo que es la contraction. What's your name? La contracción básicamente es lo mismo. Is the same as what is. Okay? Lo único que es contractivo. Right? Yo sé que en el español no se utiliza esta función, but in English you do. Okay? What's your name? La diferencia cuando usamos la contracción es que utilicemos bien la pronunciación. Okay? Tienen que pronunciar la S. What's? Right? What's your name? O, what is your name? Que es igual. Okay, let me see. Y luego ya cuando la persona le dice nombre, por ejemplo, Jessica. Hello, Jessica. Jessica Carrillo. Hello. Hi. So, hello, my name is Henry. What's your name? Hello, my name is Jessica. Okay, nice to meet you, right? Entonces nice. Ya le... Nice to meet you too, va a decir usted, right? Nice to meet you too. A ver, dígalo. Nice to meet you too. Okay, nice to meet. Meet. Nice to meet you too. Eso, very good, Jessica. Right? Y luego lo que hicimos en la actividad con tercera persona, she is Maria, digamos que esté aquí, yo le diga, Jessica, ella es Maria y él es Juan. She is Maria and he is Juan. Okay? Cuando hablamos en third person. Now, ¿alguien tiene alguna duda? Does anyone have a doubt cómo introducirse o pedir el nombre de alguien? Porque lo que voy a hacer es, voy a unir algunas,
algunas actividades conjuntas. Así es que si alguien tiene alguna duda, does anyone have a doubt? ¿Cómo introducirse o cómo pedir el nombre de alguien? Aquí está. What is your name? O what's your name? Es para preguntar el nombre de ella o él. No, ok. Cuando uno dice your name, ella está afirmando. Su nombre es Ricardo. Right? Mm-hmm. Entonces, usted me dice yes, así como dijo temprano, right? Correct. Pero si yo no sé su nombre, right, lo puedo ver porque está en la pantalla, Ricardo, right? Pero si no estuviera en la pantalla, right, no lo supiera. So I would say, ¿cuál es su nombre? What is your name? Or what's your name? Okay, what's your name, right? Aquí es cuando uno está preguntando por el nombre. Pero como aquí los puedo ver de todo, your name is, su nombre es Francisco, su nombre es Ingrid, right? Lo puedo decir. Pero si no lo sé, yo preguntaría por su nombre. What is your name? What's your name? Y ya cuando la persona dice su nombre, entonces, un gusto conocerlo, right? Nice to meet you. De forma amable. Okay, let me see. Y luego third person. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de cómo introducirse o pedir o solicitar el nombre de alguien? ¿No? Ok. Entonces, we will continue. Continuaremos. Hello? Hi, teacher. I have a question. Ok. The pronouns she and he. Ok. Before I see her and his. Okay, eso lo vamos a ver ahorita, Ricardo. All right. Oh, thank you for asking. Yes. Right. Es la siguiente, esta diapositiva aquí es la que sigue. Okay. So thank you for asking, Ricardo. Ahorita mismo lo vamos a ver. Okay. ¿Alguien más tenía una duda de cómo introducirse o alguna pregunta? Sí, yo. Okay. La duda es, ¿podemos ocupar hello o hi in? Yes. Indistintamente. Exactamente. Yes. Hi, hello, is acceptable. Okay. Hello. Okay. Cuando vaya para hacer algo técnico, como digamos, Nidia, hello es más cuando es más formal. Okay? Más formal. All right. But if you say hi, cuando está así, hey, hello, hi, right? Se conocen o algo, como aquí en la clase, hi, hello, ya se pueden conocer, you can use hi also, okay? It's accepted, Nidia, okay? So you can use both. Ambos siempre se pueden utilizar en la introducción, okay? Okay, let's continue. Thank you for asking. Now, aquí viene ya un poquito de lo que se le llama gramática, okay? There's a little bit of grammar. Aquí sí, un poquito de atención, un poquito más. Ya no es como my name is y hello, hi. Okay. Possessive adjectives. Possessive adjectives. Aquí sí me voy a tomar unos cuantos minutos extra para proporcionarles lo que significa en the functions, la función y qué es un possessive adjective. Okay. Remember, okay. El possessive adjective, cuando hablamos de I, que son los pronombres, I, you, he, she, it, we, you, they, todos estos son pronombres, yo, tú, eso ya lo saben ustedes, right? Yo, tú, él, ella, nosotros, right? Ustedes y ellos. Now, estos son los pronouns, como se llaman, como subject pronoun. Pero lo que diferencia a los possessive es que cambian un poco, right? Cuando hablamos de uno mismo, utilizamos el my, okay? Y aquí les di unos ejemplos a la par. Si quieren tomarle una captura, con gusto lo pueden hacer, okay? Now, my for I, you, utilizamos el your de posesivo, para él utilizamos his. Para ella utilizamos her, for she, we use her. Para it, y aquí me fui más allá de lo que está en el video que miramos anterior. Aquí le estoy dando completo,
todo. ¿Ok? Para que ya lo tengan. Para it, utilizamos its. Como para animales o objetos. ¿Ok? El it para animales o objetos. It's. ¿Ok? Como pueden ver, no lleva un apóstrofe. ¿Ok? No se vayan a confundir aquí y vayan a poner después. Le voy a dar un ejemplo. It's así, con el apóstrofe es. Esto no es posesivo. Repito, this is not possessive adjective. ¿Por qué? Porque es una contracción de it is, que significa es o está. Como decir, está lloviendo. It is raining. No es posesión. Estamos dando una afirmación. So, it's con el apóstrofe no es possessive. Se pronuncia igual, pero es totalmente diferente. It's posesivo. We, para nosotros, utilizamos el our. Our. ¿Ok? Si alguien quiere decir, esta es nuestra clase, ¿cómo lo dirían? This is our. Our class. Our class, yes. Esta es nuestra clase. This is our class. ¿Ok? Nuestra clase, porque estamos hablando de posesión. No vamos a decir, this is we class, ¿verdad que no? ¿Ok? We cannot use it, we, porque estamos hablando de posesión, nuestra clase. So we use our. ¿Ok? Otro punto principal. El possessive adjective, tomen nota aquí, el possessive adjective comes, all right, possessive adjective before the object. Antes del objeto. ¿Ok? Antes del object. Se le llama object. No es que es un objeto, siempre es un objeto, porque puede ser usted. ¿Right? Pero usted es el objeto de la oración. ¿Right? For example, aquí hay unos ejemplos. Let me see. Voy a empezar a llamar nombres. Victor Araujo. Victor Araujo. Hello. Hi, welcome. Okay. Recuerden que ayer en los requisitos, si no estaban, les di el link para que vean la videoconferencia, la grabación de ayer. Recuerden que el requisito principal, uno de los requisitos, ¿cuáles era? Que por favor activen la cámara, okay, para que yo vea que estén activos. Okay, porque si no la tienen, los puedo llamar y quizás nomás tienen encendido, están conectados, pero no están en la clase. ¿Ok? Por favor. En cualquier momento los puedo llamar. Let me see. Araujo. Hello. Hello. Ok. Can you read the first one, please? My. My shirt is green. Very good, very good. My shirt is green. Ok, so como pueden ver, ¿cuál es el objeto aquí? Shirt, que significa la camisa, right? Entonces el adjetivo, el possessive adjective, el posesivo viene antes. My shirt is green. Ok, thank you. Jenny Valencia. Next one, please. Okay, can you turn on your microphone? No le escuchamos. Your yet. Book is new. Very good. Excellent. Yes, Jenny. Excellent. Your book is new. Okay? Your book, right? Su libro
es nuevo, right? Your book le está hablando directamente a alguien más. Very good. So you can see you're here y luego lo, el object, que es el libro, your book. Let me see. Thank you, Jenny. Adriana. His pillow is soft. Very good. His pillow is soft. ¿Qué significa pillow? ¿Alguien sabe qué significa pillow? Almohada. Very good. Excellent. Almohada. Yes. Very good, right? His pillow is soft. ¿La almohada de quién? De él, right? His pillow. His pillow is soft. Remember, utilizamos his para cuando hablamos de un hombre, right? O masculino, he. Utilizamos el possessive his. Very good. Let me see. Mayensi. Mayensi. Hello. Hello. Hi, can you do the next one, please? Her dog is small. Okay, her dog is. Is small. Very good, very good. Her dog, estamos hablando de ella, right? Her dog is small. Very good, excellent. El perro de ella, her dog is small. Small es pequeño, right? It's small, okay? Let me see, Christian Avalos. Next one, please. Siguiente. It is bone is old. Okay. It's bone. Very bone. Good, right? Dice aquí, its bone is old. Su hueso ya está viejo, right? So, aquí nos estamos refiriendo que quizás a un perrito, right? Its bone is old, right? El animalito. Let me see. Its bone is old. Refiriéndonos a the dog, a un perrito. Now, next one. Raquel. Hello. Hi, welcome. Hi. Your bile is noise. Okay. Our. Here is noise. Noisy. Noise. Very good. Our bird is noisy. Our, que significa que nuestro, porque estamos utilizando el we. Our bird is noisy. ¿Qué significa noisy? Ruidoso. Ruidoso. Very good, right? El pájaro es ruidoso. Right? All night and all day. Right? Quizás algunos tienen algunos pajaritos ahí. Right. Ya saben a lo que se refiere. Our bird is noisy. Next one. Gabriela. Dueñas. Your house is big. Very good. Your house is big. Perfect. Very good. Your, y luego sigue lo que es el object. Casa. Right? Is big. Now, ¿cuál es la diferencia entre este your aquí arriba y este your aquí abajo? ¿Por qué están dos veces? Porque uno es singular y el otro es para plural. Excellent, very good, excellent. You singular and you plural, right? Entonces, ajá, y si alguno dice, bueno, ¿y a qué se refiere eso? Cuando uno dice you, usted, ¿verdad? O tú, si alguno dice tú, usted es you, cuando está hablando directamente con alguien, ¿ok? You. Si yo le digo ahorita, hello, Ricardo, right? How are you? Everything good? Yeah, right? Entonces yo le puedo decir algo a Ricardo directamente. You will do activity number two. ¿A quién se lo dije, clase? A él, a Ricardo, ¿verdad? A Ricardo. Pero si yo digo, okay, class, you have to do the activity number four. ¿A quién se lo dije, a Ricardo o a toda la clase? A toda la clase. Exactamente. Yeah. Así es como se utiliza el you. Right? You. Ahora, here, el your, quizás puede ser cuando estamos hablando a toda la familia, right? La casa de ustedes. Right? Ese no nomás es un dueño de la casa, sino que son varias. La esposa, los hijos, right? Todos son dueños de las casas, right? Por la mayoría de las veces.
So when you say your house is big, cuando estamos hablando, llega uno y le abren la puerta, quizás el sobrino, la sobrina, la tía, la abuela, y uno dice, wow, la casa de ustedes está grande, right? Your house, la casa de todos. No estamos hablando de alguien individualmente. Okay? Your. Okay. Now, they. They, aquí estamos hablando de ellos. Right? De ellos. No de ustedes, sino que de ellos. They're, a ver, ¿quién la quiere leer? Nelson. La última, ¿eh? Yes. Their car is slow. Is slow. Slow. It's slow. 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 Very good, Nelson. Very good. Good pronunciation. Excellent. Their car, right? El carro de ellos. Ellos, right? Is slow. Estamos hablando de ellos, right? So it's like, ya como decir, la casa de ellos o la, el carro de ellos, right? Their car is slow. Their car is slow. ¿Dónde está el object aquí? ¿Cuál es el object? Car. Very good, car. Estamos hablando del carro. So, este posesivo no puede ir después del object. Como decir, car there is slow. No, right? Primero el posesivo, adjective, possessive adjective, and then the object, okay? Esto cambiaría después cuando vean los possessive pronouns. Ahí ya sería diferente, eso viene ya al final. Como cuando uno dice, mi teléfono, o el teléfono es mío. La posesión. Mío. Exactamente. Entonces, ahorita estamos viendo la posesión que viene antes del objeto. Después ustedes van a ver lo que viene, el mío, el tuyo, right, y todo eso. Pero ahorita estamos en el possessive adjective, que es mi teléfono, su libro, right, o el libro de él, right, his book, her book, para él y ella, and its. Pongámoslos en práctica. Vamos a ver. I'm going to put you in breakout rooms. Los voy a poner en breakout rooms como por unos 5 minutes para que hablen, para que todos se empiecen a practicar and speak. Okay? Now remember, this is principiante uno, right? This is principiante uno, por eso estoy utilizando, I'm mixing Spanish and English, pero va a llegar el punto de que it will be only English. Okay? Okay, remember that. Acuérdense de eso. So, aquí vamos a iniciar. Es basic, es básico. So, let's do some small activities. ¿Qué actividad vamos a hacer? Okay. I'm going to give you the example. Okay. Van a introducirse y luego voy a solicitar el nombre. O, si ya veo el nombre ahí, lo pueden decir, your name is, y vamos a decir his name, her name, como lo hicimos temprano, pero vamos a cambiar algo. But for practice, okay? Hello, my name is Henry. Okay? This is, este es, vean esta palabra. This is, que está aquí arriba. ¿La pueden ver? This is, que prácticamente esto es. This is my cell phone. This is my cell phone. This is my cell phone. Okay, vamos a utilizar el my. This, y agarre cualquier objeto. This is my red pen. Esta es mi pluma roja. This is my air conditioning remote. El control, right? Remote control. This is my ruler. Esta es mi regla. This is my ruler. Pueden introducir cualquier objeto. This is my cup of water. Right. Mi vaso de agua. This is my other laptop. Esta es mi otra laptop. Cualquier cosa que usted tenga ahí a disposición. These are my, plural. These are my earphones. So, ¿alguien me puede dar un ejemplo aquí para la práctica? Introdúzcanse y luego dan un posesivo. Okay. Tatiana. Hello,
my name is Tatiana. This is my pencil. Very good. Excellent. 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 Very good. Ricardo. Hi, my name is Ricardo. This is notebook. Okay. ¿Cómo? This is? This is notebook. Ah, ¿se te olvidó la actividad? ¿Qué se le olvidó, clase? This. Okay. Is, ¿y qué más? This. This is my. La posesión. This is. All right. This is my notebook. Eso, I see. Perfect. Very good. So aquí están introduciéndose y están poniendo en práctica la posesión. Lo primero es my. Okay. All right. So vamos a la práctica. It's only going to be for a few, unos cuantos minutos, porque la otra práctica sería, tengo algo escrito para ustedes. Ok, ¿alguien más que quiera decir algo antes de irnos a breakout rooms? Hello, my name is Jessica. This is lipstick. No, me equivoqué. Ok. Hello, my name is Jessica. This is my lipstick. Okay, very good. I see. Lipstick. Excellent. Very good, Jessica. Very good. This is my. Y después de my, ¿qué sigue? El objeto. Okay. Si se van aprendiendo la estructura, no van a fallar. Okay. Pero buen esfuerzo, Jessica. Excellent. Good job. Eso es. All right. Now, I'm going to put you in breakout rooms. Y ahí lo van a practicar. Lo voy a poner como en cuatro o cinco personas para que practiquen y se conozcan también. Okay. All right, let me see. Breakout rooms. Okay, remember, breakout rooms, les va a caer una notificación allí de... All right, una notificación que les va a decir entrar a breakout room y usted le da acepto o la opción que le da ahí entrar. I don't know if you have it in Spanish or English, pero ahí le va a caer la notificación. Ok, one, ¿alguna pregunta sobre esta actividad? Prácticamente se van a introducir y van a introducir un artículo de posesión. ¿Alguna pregunta? Any questions? No? Ok, let's go. Breakout rooms. One, two, three. Ya les va a caer la notificación, ¿verdad? Entren. Okay, Francisco, Tammy, ¿puede entrar a breakout rooms, please? Teacher, ¿dónde están los breakout rooms? ¿Cómo? ¿Dónde están los breakout rooms? Ya entraron todos. Yo perdí la conexión, teacher. Ah, okay. Okay, let me put you... Me perdí ya como no... 20 minutos, quizás, okay. O menos. Okay, let me see. Sí, ya nomás estamos usted y yo aquí en la pantalla principal. Let me see. But no problem. Ahorita la voy a poner con alguien. Now, le va a caer la notificación. Usted nomás le da entrar. Okay? Okay. 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 One, two, three. ¿Ya le cayó?
Comencemos. Bye. Creo que ya todos nos presentamos, si no me equivoco. Ok. Y es que me aparece. ¿Ya presentaron algo que es suyo también? Yes. This is okay. Chip. ¿Cómo? ¿Cómo? This is Chip. Vaya, ¿y lo corrigieron ahí alguno? ¿Qué le faltó a Nelson? No le escuché bien. Ok. My. Ah, very good. Y le dijo usted. This is my shirt. Ah, very good, right? Repeat it, please, Nelson. This is my shirt. ¿Danubia? ¿Lo puede ayudar a él? This is your shirt. ¿Cómo lo tiene que decir él? This is my shirt, right? Esta es mi camisa. So tiene que poner, this is my shirt. Y después puedes decir, mi camisa es verde. My shirt is green. ¿Lo puedes decir? My shirt. Okay, my shirt is green. Mi camisa es verde. This is my shirt. My shirt is green. Very good. My shirt is green, right? Very good. Remember, si terminan, pueden agarrar otro objeto. Así como yo les enseñé, eran como cuatro, right? Right? Pueden decir, my cell phone is black. Mi teléfono es negro, right? My mouse is blue. Okay, no, nomás, ya hicimos una, ya estuvo. No, come on, siga. Practice. You have 2 minutes. Le quedan 2 minutos, practiquen, right? Okay, thank great. You. Great. So the thing is for you to speak y se conozcan y empiecen a hablar y disfruten el tiempo. Okay? All right. Es como si también le estaban diciendo, this is our house. Eso es decir, esta es mi casa. Sí, correcto. This is our house. Ok, y después, esta es nuestra casa, y después pueden poner lo que pueden seguir. Nuestra casa es grande. Nuestra casa es verde. Small. O es big, small. Y ya puede decir, our house. Nuestra casa, our house is small, our house is white. Exactamente, white. Okay? Very okay. 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 Bueno, aquí tenemos otro nuevo participante, nos va a ayudar. Y también pueden introducir objetos, my cell phone, my cell phone is black, my mouse is blue. Okay. This is my pen blue. Okay, el adjetivo viene antes. My blue pen. Blue pen. Yes. My blue pen. Okay. Very good. Okay, and Ingrid and Tatiana. Mi camisa, el color. My shirt. This okay. is. My name is Ricardo Maravilla. Okay, wow, todos tenían los micrófonos apagados. Ajá, what happened? Ajá, todos, ¿ah? No sabíamos qué más interactuar. Ah, ok. So, introducieron uno y ya estuvo. ¿Ah? Recuerden, ¿cuánto les introducí yo? En el ejemplo. ¿Cuánto les introducí? Como 5 objetos, ¿verdad? O 6. O 6 o más, ¿right? Por ejemplo, puedes decir,
My shirt is, mi camisa, my shirt is de color. This is my cell phone, right? My cell phone is black. My mouse is blue. Okay. ¿Qué más objetos? Right? These are my earphones. My earphones are black, right? Algunos tienen blancos. Yo veo ahí que algunos tienen blancos. Okay. Gabriela, ¿puede describir sus headphones? ¿Qué color son sus headphones? Sus white. Okay, lo puede decir. My headphones black. Mm. White. Okay. My earphones are white. Plural. My earphones are no es is, es are para plural. Okay? Repeat, Gabriela. My earphones are white. Eso, very good, excellent, excellent. ¿Alguien más que dé un ejemplo aquí en la pantalla? Uh-huh. This is my book. Okay, very good. This is my book. This is the window of my bedroom. Okay, very good, very good, very good. ¿Qué color es su camisa? This is my shirt is pink. Okay, very good, excellent, very good, excellent, excellent. This is my son. Ah, está el niño, ¿verdad? Hey, very good. He's speaking English también. All right. Yes. This is my son. Okay. Ahora en tercera persona. Dígame qué color es la camisa de él. Each t-shirt here. Okay. Orange. Okay. No. Yes. Y luego el objeto, right? His t-shirt is, y luego el color. His t-shirt is orange. Eso, very good, Tammy. Excellent, very good, very good. All right, bueno, ya prácticamente regresaremos. I'll see you in the main session. Okay, ahí nos vemos en la main session. Okay, welcome back. Welcome back. I hope you practice and got to introduce yourself, practicar speaking, practice the speaking, and I hope se conocieron y interactuaron, gave a lot of examples. Okay, now let's continue. I'm going to show you, let me see. Okay. Now, let's look at this. The boy, remember, possessive adjectives, aquí están, aquí arriba. So no necesario ir a buscar otra parte, aquí está, en la pantalla. My, your, his, her, it's, our, their. Okay? Now, the boy likes. ¿De quién estamos hablando aquí? Del niño. Del niño. Boy. Okay, boy. Primero, muchachos. Right? ¿Cómo? Un chico. Okay, un chico, right? Muchacho. Very good. The boy likes, o el niño. The boy likes. The boy likes. Is, ¿cuál posesivo iría is, aquí? Is. Your. Her. Her es para ella. His. Okay. Okay, estamos hablando del niño, sería his. His. The boy likes his school. Very good, right? Al niño le gusta su escuela, pero estamos hablando de él. His. His. Okay? So the boy likes his school. Number two. La segunda oración. Jessica Carrillo, ¿la puede leer, please? Lisa sees
her mother every day. Excellent. Aquí sí es her, porque estamos hablando de Lisa. Es she, right? Es ella. Lisa ve su mamá every day, cada día, right? Every day. Her. Okay, déjeme facilitarlo aquí. Tome nota porque mañana le voy a poner la continuación de esto, pero lo van a hacer individualmente. Okay? So, for the number one, the boy likes his, dijimos, right? His school. Number two, Lisa sees Jessica, ¿cuál era? Her. Very good. Her. Number three, let me see. Voy a llamar a. Let me see. Gabriela. Gabriela, Dueñas. Okay, number three, can you read it, please? ¿La puede leer, por favor? My teacher brings your lunch to school. Okay. ¿Cuál sería el possessive adjective? Your. Your, dijo ella, okay. Ella dijo your. Okay. Okay. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Is. ¿Cómo? His. His, ¿tiene alguien? Okay, his. ¿Alguien? Cairo. Christian, ¿viste tú? Sí, Cairo. Okay, there. Okay, ¿alguien más tiene algo diferente? Ya tengo tres diferentes respuestas. ¿Alguien más tiene algo diferente? O puede decir, no, yo pienso que es esta, o esta, o esta. Jessica, ¿cuál sería? Your, his, or their? Sería my teacher bring, como está hablando de su profesor, pero our, dice ella. Okay. Ay, ya tengo una cuarta opción. A ver, hay siete aquí, ya me dieron cuatro, ¿eh? Más del 50%. Vamos a ver. Ay. Teacher. Ajá, Nancy, ¿cuál sería? Yo pienso que es your porque yo estoy diciendo, digamos, un ejemplo, yo estoy diciendo my teacher, me estoy refiriendo a una persona en específico. Ok, ok. ¿Alguien más? Ok. Yo digo que también es your. Ok. ¿Anyone else que quiere dar su opinión? Opino que también es your. Ok, your. Ok. ¿Alguien más? ¿O alguien que tenga algo diferente? All right, you can tell me. All right, bye. Which is the correct answer? The correct answer is there. So, friend Christian, you are correct. Okay? Now, los que dijeron los otros, créanme que puede ser algo confuso y los entiendo, pero admiro la participación. All right? That is important to me, the participation, el esfuerzo. Now, primer lugar, no es singular. Dice, my teachers. Okay, no es teacher, dice teachers. Okay, teacher es singular. Ahí dice teachers, ¿verdad? Entonces es plural, es plural. Now, sabiendo que es plural, podemos descartar esta. Right? Podemos descartar los demás, pero... I have a question. ¿De quién estamos hablando? De los profesores. De person. Ajá. Person. De ellos. De ellos. Right? No de nosotros. I have a question. Okay, yes. Cuando se le agrega la palabra teacher, la S siempre es plural o cambia cuando ¿qué? Tiene la comita arriba. Ah, vaya, usted está hablando esto. Lo que es el
el apóstrofe, right? Esto, right? Tammy? Yes, yes. Okay, eso es eso también es posesivo, right? Eso es posesivo. Deja de ser plural. No. Sigue siendo plural. Sí, puedo, vaya. Aquí ya sería otro tema, se lo voy a tocar después, ¿ok? Esto se llama el possessive noun, el sustantivo posesivo, ¿ok? O en otros términos, el Saxon genitive, el genitivo Saxon. Pero esto es posesivo, pero aquí no hay un apóstrofe, ¿right? Aquí nomás estamos diciendo teachers, ¿right? Mis docentes o mis maestros traen el almuerzo de ellos. Sus almuerzos. Entonces sería there. Porque teachers. ¿Cómo se pronuncia? There. ¿Ok? There. Como con una D. There. Okay. There. My teachers bring their lunch. Porque estamos hablando de ellos. We're talking about they. ¿Recuerda el they? Era there. Okay. Teacher. Yes. My se puede interpretar como me y miss. Se lee. Yes. All right. Yes. Recuerden que en el inglés, my es único. Right. En el español, no. Uno dice mi libro. Right. Ajá. O en plural, mis libros. Pero en inglés no cambia el posesivo cuando es plural. Se queda igual. Ok. Buena pregunta, Nancy. Good question. My book, my books. No cambia. Right? Por eso el inglés es más fácil. Creo que por eso nos confundimos entonces porque decía my. Entonces, posesivo lo confundimos con también singular. Porque la clave está en teachers. Yes, teachers. Aquí ya. Yo no vi la S. Ah, ese era el problema, que algunos no vieron la S y me estaban diciendo el maestro, decía, o el docente, right? El teacher. Es automáticamente es plural cuando lleva la S. Teachers, right? Al igual cuando uno dice, dígame aquí, book, books. ¿Es igual este a este? No, libro y singular y plural. Very good. One libro y libros. Very good. Okay, so ahí lleva la S, al igual que teacher. Teacher. Okay, but good practice. We will continue tomorrow. No se preocupen. Tengo más actividades para ustedes. All right. So you can practice y así va usted observando también su propio avance. Okay. So thank you for joining. All right. Me pasé unos minutos, pero yo creo que a nadie le va a afectar unos cuantos minutos extra. So I see you tomorrow. Great interaction. Como pueden ver, ya estamos empezando ya. Gramática, interacción y speaking. Okay, get ready for tomorrow. Recuerden, mañana iniciamos a la 1 en punto con esto. Así que por favor entren a tiempo para que agarren todo el contenido. Teacher, mañana o hasta el lunes. El lunes. Gracias, ya está como ansioso para mañana y mañana la like. Por nosotros no hay problema. Ya estaba preocupada yo. Yo solo iba a entrar. I see you Monday, right? Next week, Monday. Que pasen un feliz fin de semana. Se cuidan. Les deseo lo mejor. Take care. Have a great weekend. Bye bye, everyone. See you next week. Bye. Se portan bien. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Bye. Okay. Great interaction. Bye. 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 Bye.